permite contestarles, o recontarles, mejor dicho, que en estos dos años mucho es de este espíritu de la familia Lundin en otras empresas en el mundo del desarrollo local. Otro fue esta herramienta sanjuanina de la plataforma Minexus. Y otro fueron los requerimientos que las cámaras nos han ido proponiendo. Entonces, por un lado, hemos trabajado mucho con cámaras para tratar de entender con qué criterios y con cuáles lógicas realmente podemos hacer desarrollo local. Ellos nos han enseñado y nos han mostrado el tema de visibilización de las empresas, transparencia de los procesos, lugar donde uno pueda encontrarse con todo el que pueda posicionarse o quiera ofrecer. Un modo también, fíjate vos, algo que para nosotros nos parece genial, que es un lugar donde no importa el tamaño, la calidad de la empresa, vos te registres. Puedas, y lo haremos, yo creo que en unos dos meses más, una precalificación, todavía no lo estamos haciendo, y si no precalificas porque te está faltando algo, ahí aparece la herramienta de Fundación Lundin, que es algo nuevo, sí, en la Argentina, porque las empresas normalmente no tienen una herramienta de la mano de este tipo, y Fundación Lundin, sí, trabaja para el grupo en todo el mundo, que ayude a las empresas, que le llamamos Zona 1, que es Iglesia, y Zona 2, que es Hachalí San Juan, a lograr esos saltos y esos pasos para tener la precalificación. Recién te comenté exactamente lo contrario, que no hemos hecho contratación directa nosotros, y lo que hemos hecho ha sido búsqueda justamente en nuestras plataformas, y cuando la plataforma no estaba, buscamos en otras bases. Se ha cotizado, o se ha buscado, mejor dicho, todo lo que teníamos de empresas que estaban en la plataforma, en Minexus, y obviamente, como en otros temas, buscamos por otros lados. Un ejemplo, que ustedes saben que este fin de año, gracias a Dios, San Juan tiene un crecimiento del doble de la exploración del año pasado, y todas las empresas de San Juan, que estamos explorando en San Juan, nos pasa lo mismo. No hay suficientes empresas, no hay suficientes proveedores, no hay suficientes profesionales sanjuaninos. Entonces, necesariamente, luego de la búsqueda en San Juan, obviamente todo hemos salido a buscar en otras provincias donde esta provisión se pueda lograr. Pero en todos ellos, y te añado una cosita más, del caso nuestro por lo menos, siempre volvemos a insistir que dentro de sus cadenas de valor incluyan empleo local y otros subcontratistas locales. En el caso, por ejemplo, de Modular Home, que es la que finalmente está haciendo el campamento, la ampliación de campamento de exploración de José María, porque repito, seguimos en exploración, toda la logística la está haciendo con gente de San Juan, por ejemplo. Claro. Porque es parte de la lógica de José María trabajar con el desarrollo local. Así. Exactamente. En ese sentido, hay como tres etapas distintas para comparar en un proyecto, en una empresa como José María. Hoy José María es una empresa de exploración que está pasando de un sistema que tienen las empresas exploradoras normalmente muy básico, muy simple, de búsquedas de proveedores, a sistemas un poco más complejos, en el sentido de más que tienen que requerir más cantidad de bienes y servicios. Sí. ¿Por qué? Porque esperamos dentro de un año y medio, dos, lo más tardar, empezar la construcción. La construcción requerirá un sistema, este sistema, pero muy bien, funcionando muy bien. Y luego la operación dentro de 4 o 5 años. Son como tres etapas distintas. Entonces nosotros lo bueno es que esta exploración de este año nos está permitiendo buscar cuál es el mejor sistema. El actual no es el definitivo que nosotros esperamos tener. Bien. Estamos en proceso justamente de mejora interna. Uh-huh. ¿Y este cómo lo hacemos? El caso concreto de esto, o de camionetas, o de lo que quieras. En eso estamos ya empezando a generar ese sistema. Buscamos en nuestra base, porque trabajamos las dos cosas a la vez. Las búsquedas las hacemos a través de la plataforma. ¿Por qué? Porque cada empresa nos cuenta concretamente quiénes son, qué tienen, porque en las reuniones de cámaras usualmente las presentaciones son muy chiquititas. Entonces, con las cámaras trabajamos, nos muestran qué hacen, cómo son, temas en general, buscamos criterios de trabajo, etcétera. Eso por un lado. Y las búsquedas concretas las hacemos individualmente cada empresa. Ese es el proceso que estamos